Bueno, y arrancó la carrera para la presidencia del 2024. El primero en anunciar que va a renunciar a su cargo fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Lo hará a partir del próximo 12 de junio. Amigas y amigos, he resuelto también, y así se los transmito, solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana. La carrera por la candidatura presidencial de Morena arrancó y el secretario de Relaciones Exteriores dio el primer paso con este anuncio. Adelantó que en el Consejo Nacional de Morena, el próximo domingo, presentará una propuesta que garantice equidad, transparencia y reglas claras para los aspirantes. Estoy cierto de que arribaremos a ese Consejo Nacional con una propuesta unitaria en la que coincidamos. Y buscará que la encuesta para elegir a una de las cuatro corcholatas, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y él, sea amplia, transparente y con una sola pregunta. El anuncio de Ebrard ocurrió después de la cena del presidente López Obrador con las corcholatas, a excepción de Gerardo Fernández Noroña, quien hizo un reproche. Y si en una siguiente reunión no me quiere invitar, pues que no me invite. Ya me quedó claro que no me quiere invitar. ¿Eso evitará que participe? No. ¿Eso evitará que les pueda ganar? No. El lunes, Ebrard renunciará y la jefa de gobierno de la Ciudad de México ya había adelantado que no está en sus planes hacerlo, al menos no pronto. Yo fui electa hasta que en su caso gane la encuesta y en todo caso ya será una situación distinta. El paso que dio Ebrard provocó reacciones como la del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien solo hizo alusión al tema en Twitter con este mensaje sin nombrarlo. Ricardo Monreal sí aludió al canciller, expresando por la misma vía que es su derecho renunciar y que respeta su estrategia para competir. Rubén Mosa.